en mesa de trabajo, el señor Manuel Colona y el señor Miguel Tarazona. Ellos son representantes de la Universidad de Ciencias y Humanidades y responsables en realidad del concurso, de la organización del Concurso Nacional de Matemáticas CONAMAT. Es un concurso que se realiza desde hace 18 años y congrega, convoca a los estudiantes de todo el país. Ya se hizo una precalificación en provincia que se realizó el día 3 de octubre. Para Lima se va a realizar el día 25 de octubre y la final se realiza el día 14. Con ello vamos a conversar, vamos a darles la bienvenida. ¿Cómo está, señor Coloma? Bienvenido, señor Tarazona, ¿cómo están? Bienvenido para que nos den más detalles de este concurso. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Presidente Noticias por la oportunidad que nos dan de estar presentes y poder difundir este concurso nacional de matemáticas que, bueno, en realidad ya tiene buenos años, ¿no? Estamos hablando de 18 años. Ya tiene DNI. Que se ha desarrollado a partir de este año mismo, que se ha desarrollado de manera ininterrumpida. Y que en todo caso, bueno, es un concurso que organiza la Universidad de Ciencias Humanidades, que está en Lima Norte, en Estados Unidos. Y bueno, el propósito es, aparte de que para nosotros se convierte en un observatorio prácticamente de cómo se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, porque hay una facultad de educación primaria e interculturalidad, permite también, ¿no?, que haya una integración entre los estudiantes, los profesores que son los tutores, ¿no?, el director del colegio que también dinamiza todo este proceso. Y bueno, la universidad, ¿no?, porque debe haber ese acercamiento. ¿Y cómo así? ¿Cuáles son los requisitos para que puedan participar en este concurso? Bueno, uno de los requisitos es ser alumno regular, básico regular, y la participación es de tercer grado de primaria hasta quinto de secundaria. Entonces, las inscripciones están abiertas por motivo de... ¿En dónde se puede inscribir? Esto es por vía web. ¿Por la página web? www.ucs.pe o si no, www.conamat.edu.pe. Las inscripciones se habían dado hasta el 10 de octubre, pero por motivo de feriado largo se va a ampliar hasta el 15 de octubre. Entonces invitamos a todos los participantes que se inscriban con toda la tranquilidad. ¿Y puede inscribirse el estudiante independientemente de que su colegio lo postule o no? Claro, ellos son alumnos libres o alumnos independientes, pueden hacerlo también. Así de pronto un padre de familia está escuchando en estos momentos de entrevista y sabe que su niño le gusta la matemática, le gusta participar en estos concursos, ¿puede ser un reglamento en estos momentos a través de la web? Sí, a través de la web. Ahí están todas las informaciones, ahí está la base y puede informarse con mayor detalle a través de la página web. ¿Participar en este concurso tiene algún costo? Sí, es un costo simbólico, ¿no? Porque en realidad tanto para instituciones particulares como estatales, pero es muy simbólico, ¿no? Estamos hablando de 15 y 8 soles respectivamente, ¿no? ¿Qué sirve para cubrir los costos logísticos de los colegios? Dada la acogida de este tipo de evaluaciones, de concursos que son importantes, ¿cómo ven ustedes, o cómo evalúan, ya que estamos hablando de pruebas, la labor del Ministerio de Educación en ese sentido, ¿no? ¿Está promoviendo realmente, por ejemplo, el tema de las matemáticas, del estudio de las ciencias en nuestro país, sobre todo desde niveles escolares? ¿Cómo ven el trabajo? Bueno, pensamos que hay un esfuerzo, ¿no? Hay un esfuerzo, pero que todavía resulta insuficiente. Desde nuestro punto de vista resulta insuficiente porque cuando nos hemos sometido a las pruebas de UNESCO, a las pruebas de PISA, por ejemplo, ¿no?, los resultados no son los más alentadores. Sin embargo, tampoco hay que tener una suerte de desánimo con esto, ¿no?, porque para eso justamente nuestra universidad está desarrollando concursos como estos, porque tienden a promover, a dinamizar el estudio de la matemática, y eso es lo importante, ¿no? Y sobre todo hacer que las matemáticas no sean el gran monstruo, que muchas veces, por lo menos a nuestra generación, se nos inculcó, ¿no? Se nos vendió esa idea, ¿no? La matemática no, todo el mundo temblaba, ¿no? Por eso estoy peregrino. Bueno, no solo la suya, ¿no? Hay que ser la más cercana, digamos. Sí, entiendo que de alguna forma, cuando se ha hablado del concurso nacional de matemáticas, cuando vemos a los docentes que están presentes ahí, porque este concurso no solamente implica convocar a los estudiantes, ¿no?, se convoca también a los profesores tutores y a los padres de familia.
y en una gran fiesta, en una fiesta que es el 14 de noviembre, que es la gran final, nos concentramos todos ahí y se desarrollan una serie de actividades, ¿no? Orientaciones para los padres de familia, como por ejemplo hacer mucho más fácil la atracción por la matemática para sus hijos, y a los profesores también, orientarlos en algún tópico específico, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, muchas gracias. Paralelamente al concurso, también la universidad se preocupa, se hace un seminario para los docentes. Incluso en ello están los temas, como que se puede alcanzar, sobre los cuatro temas, y también tenemos un libro de retos de la matemática, el impacto del CONAMAT. No sé si lo puede visualizar. Son los análisis que se ha realizado durante 8 años del CONAMAT. Bueno, muy bien, ahí tienen todo el resumen entonces de las cosas que ustedes hacen. Y bueno, también que nos sirva de reflexión, ¿no? Para que el gobierno continúe con su labor de la promoción de este tipo de actividades. Muy vale, muchas gracias. Muchas gracias. Señor Manuel Colón, y Miguel Tarazona, representante de la Universidad de Ciencias y Humanidades y responsable de este concurso nacional de matemáticas con la Amazonas. Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Estás adelantando, ¿ves? Eso pasa por no estar bien en matemáticas. Efectivamente. Así es. Muy bien, hacemos una pausa.